Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. A Cristo, nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. A Cristo, que por nosotros ha nacido, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Ver a Dios en la criatura, ver a Dios hecho mortal, ver en la mano mortal la celestial hermosura, gran merced y gran ventura a quien verlo mereció, quien lo viera y fuera yo. Hey.
ella la que el hombre recibió, que lo quiera y fuera yo. Poner paz en tanta guerra, calor donde hay tanto frío, ser de todos lo que es mío, plantar un cielo en la tierra, que misión de escalofrío, la que Dios nos confió, que lo hiciera y fuera yo. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia. Porque se hace la ilusión de que su voluntad no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición, renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acosado y inamorable, se hostiga el mal ánimo, no rechaza la maldad. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Alabado Dios con tambores, elevad cantos al Señor con cítaras. Ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza, ensalzad e invocad su nombre. Porque el Señor es un Dios quebrantador de verdad. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste, nada puede resistir a tu voz. Sacudirá las olas los cimientos de los montes, las peñas en tu presencia se derretirán como cera, pero tú serás propicio a tus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Thank you.
aclamad a Dios. Oídos de júbilo, vuestros ojos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete a los pueblos y nos juzga a las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor a son de trompetas. Toca para Dios, toca para nuestro rey, toca. Porque Dios es el Rey del mundo, toca con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Porque Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Te he constituido como alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir las heredades desoladas, para decir a los cautivos, salid, y a los que están en tinieblas, venid a la luz. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los sabios brillarán. ¿No? Sigamos. Los sabios brillarán. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca
guardando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. El niño te llamará profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Dirijamos nuestra súplica a Cristo, el hombre celeste, nuevo Adán y espíritu que da vida, y digámosle con fe: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, sol de justicia, que manifestaste tu gloria al hacerte hombre como nosotros, para llevar a su plena realización la alianza inaugurada con los padres, te pedimos que nos concedas la abundancia de tu luz. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que fuiste glorificado por los ángeles, anunciado por los pastores y proclamado por Simeón y Ana, haz que el pueblo heredero de las promesas reciba tu evangelio. Cristo Jesús, en cuyo nacimiento los ángeles anunciaron la gloria en el cielo y la paz en la tierra, te pedimos que tu paz se extienda por todo el mundo. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, nuevo Adán, que renovaste al hombre envejecido y nos preparaste una mansión en tu reino, te pedimos que levantes la esperanza de los que se sienten oprimidos. Señor, ten piedad. Alegres porque Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios, cantemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Señor Dios, que has iluminado a la Iglesia con los ejemplos y las enseñanzas de San Basilio Magno y San Gregorio de Nacianzo, haz que busquemos humildemente tu verdad y que, viviendo según esta verdad,
crezcamos en el amor por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santísima. Salve Madre Santa, Virgen, Madre del Rey. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en el seno virginal de María, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos. Queremos celebrar nuestra fe en este contexto de la Navidad. El nacimiento de Jesús es el gozo, es la alegría de nuestro corazón, y por eso seguimos en este celebrando este misterio de amor. Hoy recibimos aquí, o pedimos aquí en la Basílica, por Magdalena Aguayo Marín y Faustino Aguayo, que le dan gracias a la Santísima Virgen porque cumplen 52 años de matrimonio. Los felicitamos, le pedimos a Dios por ustedes y que el Señor les siga fortaleciendo en la fe y en este sacramento que han recibido. Pedimos también por nuestros bienhechores, vivos y difuntos. Para celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, oremos. Dios nuestro, que te dignaste instruir a tu Iglesia con los ejemplos y enseñanzas de los santos obispos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno,
haz que aprendamos humildemente tu verdad y por la caridad lo pongamos en práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca, pues, en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan, pues, en Él, como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él en el día de su venida. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos la grandeza del Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos la tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos la grandeza.
en distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era él. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. El día de ayer concluíamos la llamada octava de Navidad con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Terminan así los días solemnes de este tiempo fuerte. Y unido a esta celebración también iniciamos un nuevo año civil. Así visualizamos la oportunidad de proyectar otro periodo de nuestra vida y la posibilidad de cumplir nuestros buenos propósitos. Pues para nosotros, los católicos, el tiempo y la sucesión de acontecimientos no es producto de la suerte o de algunas fuerzas externas y misteriosas que conducen el rumbo de la historia y de la vida humana, sino de una sabiduría infinita y trascendente. Nuestra fe nos indica la fuente y el origen del rumbo que lleva a este mundo, en la mirada y providencia de Dios. Y además, estamos conscientes del gran don que hemos recibido en la libertad humana que nos permite optar por el bien y por construir nuestra propia felicidad en esta tierra
y proyectar una realidad eterna. Caminamos a la luz de Dios y la brújula que nos guía y acompaña es la presencia de Cristo en este mundo y su mensaje manifestado en el Evangelio. El nacimiento de Cristo ha mostrado una nueva comprensión de la grandeza de Dios en la humildad de un pequeño infante recién nacido y la fuerza de su amor incondicional. La Navidad es el comienzo de una renovada etapa de la historia. Por eso, en esta segunda parte del tiempo navideño, vamos a reflexionar en la identidad de Cristo y con ella en nuestra propia identidad de cristianos, bautizados y ungidos por el poder del Espíritu, ya que existe un gran riesgo y se ha manifestado en todos los tiempos de la historia de nuestra Iglesia, constantemente presente en el peligro de interpretar a Jesús a nuestra manera y desde nuestros esquemas personales. Ciertamente, no todos caemos en alguna herejía muy original, pero muchas veces interpretamos el mensaje del Evangelio desde diferentes intereses personales. Esta es la razón por la que la liturgia entra en un periodo de contemplación de la realidad divina de Cristo nuestro Señor. No para alejarlo de nuestra condición humana, sino para comprometernos con su abajamiento e imitar su humildad y obediencia al Padre del Cielo. Por eso la palabra de Dios hoy nos presenta dos polos opuestos para interpretar esa persona de Jesús, el Cristo. Por un lado, observamos el realismo y la humildad, y por otro, la fantasía y el orgullo. Juan el Bautista vuelve a aparecer en escena, y si en Adviento nos invitaba a prepararnos para la llegada del Señor, ahora nos lo presenta de una manera genuina y segura. Juan es el modelo de la persona auténtica, coherente e impactante. Su voz ha resonado en el desierto. No sale de su lugar de retiro y de silencio. Sin embargo, sus palabras traspasan las barreras de su campo de acción. Mueven a buscarlo, a escuchar su voz y a actuar. Y aun aquellos que viven cómodos en sus ambientes de tranquilidad, sacerdotes y levitas, se acercan a él y lo cuestionan. Así es la presencia del hombre de Dios. De una u otra forma, impacta, llama la atención e invita al cambio de vida. Sus respuestas ante las preguntas sobre su persona, ¿quién eres tú?, son tan simples, sin embargo, están cargadas de una gran sabiduría. No lo soy. Es una frase que reconoce su limitación, su fragilidad y acción meramente humana. Su luz es un pálido reflejo de quien es el sol que nace de lo alto, a diferencia de aquel que sí es. Jesús es palabra, la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. El signo bautismal que realiza Juan está anunciando el verdadero bautismo purificador. Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de su sandalia.
Desde esta perspectiva, Juan nos dice que no se trata de hablar de uno mismo, sino del que lleva y llena toda nuestra vida. Juan tiene una visión de Jesús muy clara y presenta su mensaje con firme convicción. Está consciente de su misión en este mundo, ya que aún con la posibilidad de aprovecharse de su condición profética, se hace a un lado y deja a Dios realizar su proyecto salvador. En cambio, ciertos pseudocristianos, surgidos de las primitivas comunidades, comenzaron a tergiversar la persona de Cristo, afirmando que no es Dios. Resultaba para ellos escandaloso que el Eterno se haya hecho finito, el Todopoderoso sea un simple ser humano, y quien tiene el destino del mundo en sus manos se haya sujetado a las reyes, a las leyes e injusticias terrenales, al grado de morir en una cruz. Por eso el escritor San Juan reacciona de manera terminante. ¿Quién es el mentiroso, sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Si no aceptamos a Cristo como Hijo de Dios, descalificamos la voluntad salvífica del Padre y nos alejamos de la pureza de nuestra fe. Descartamos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros mismos nos desterramos, hacemos un proyecto alternativo y seguimos planes meramente humanos. Lamentablemente, en eso se puede quedar la Navidad, hacer muchos planes y propósitos para el año nuevo, pero sin Cristo, lo cual significa banalizar lo sagrado y quedarnos en unos eventos más que no han dejado absolutamente nada. Es tiempo de tomar en serio nuestra fe y, como la Virgen María, interiorizar todo en lo más profundo del corazón para encontrar en el misterio de la presencia de Dios en nuestra vida el sentido para seguir caminando y mantenernos firmes a su palabra. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Levantemos confiados nuestros ojos al Señor, que ha enviado a su Hijo al mundo y con Él quiere darnos todos los bienes. Oremos diciendo: Padre bueno, escúchanos. Por la Iglesia, que iluminada por el nacimiento de Cristo, goce de paz abundante y sea para el mundo signo del amor de Dios a los hombres. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por el pueblo de Israel, cuyo padre Abraham saltó de alegría por el día de Cristo y cuyos profetas anunciaron su venida, que alcance la salvación que les fue anunciada. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Porque por quienes en estos días de Navidad se sienten solos o tristes, que hallen consuelo en la contemplación de la pobreza de Cristo, oremos. Por todos nosotros, que alegres por el nacimiento de Cristo, sintamos la urgencia de anunciar el Evangelio a nuestros hermanos, oremos. Por nuestros hermanos Magdalena Aguayo Marín y Faustino Aguayo, en acción de gracias a la Santísima Virgen por sus 52 años aniversario de matrimonio, oremos.
Creador eterno del universo, que al nacer como hombre has querido ser nuestro Salvador, escucha la oración de tu Iglesia y concédenos con abundancia los bienes que hemos pedido con fe. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio que para tu gloria tu pueblo ofrece en honor de los santos Basilio y Gregorio, y concédenos alcanzar la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María, la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con ellos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Carlos, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, especialmente Basilio, Gregorio, San Juan Diego, y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quienes concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Thank you.
Oremos. Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos las festividades de los santos Basilio y Gregorio, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el señalado sendero de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final, quiero bendecir a todos ustedes. También bendigo a los niños, a los recién nacidos que los traen ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares y un feliz año para todos. Felicidades.